De los saltos de cuerda. Realizamos el arpegio, en este caso re menor séptima, re menor, perdón. Un salto de cuerda, ¿cómo es esta mecánica? Bueno, atacamos abajo, luego hacia arriba de nuevo, ligamos, hacia abajo y ligamos. Entonces, en el caso del arpegio de la pieza, empieza. Entonces la mano toda la primera sección lo toqué lento. Hay algunas reglas cuando vamos avanzando al final de este de estos arpegios, en los que vamos a atacar el último hacia arriba y un slide para iniciar el siguiente arpegio hacia arriba y de nuevo. La única diferencia entre los dos, bueno, todas las vueltas y el que termina es este. Acabas con un bending y vibrato en el 22. Bien, la siguiente parte. Cambia pastilla y hacemos 5, 5, 7, 7. ¿Sí? Siguiente parte. Lo hago más rápido porque son muchas notas, entonces me voy a tardar demasiado. 10, 12, 9, 10. Y un slide, esa apoyatura del 7 al 8. Importante los vibratos. Con otra sección, son casi puras ligaduras en esta parte. Siguiente, dos tras atrás, lo mismo. Siguiente sección es un tapping. Sí.
Y el último arpegio en re. Ese sería todo. Hago el último.